Oigan, hoy es Día Internacional de la Fotografía, uno de los grandes inventos de la humanidad y que ha evolucionado con el paso del tiempo. Hace un siglo, tener una sola foto era para las personas adineradas, pero hoy cualquiera en un celular puede captar el momento exacto. Aquí les contamos algunas curiosidades sobre las fotos. El primer retrato que se tomó en la historia fue de Louis Daguerre. En 1828 tardó más de media hora en captarse la imagen y se puso el nombre al daguerrotipo famoso. Lo peculiar de esto es que si te movías, la foto no salía. De ahí el dicho, el que se mueve no sale en la foto. La primera fotografía tomada desde el espacio fue en 1945, cuando empezaban las pruebas de lanzar cohetes fuera de la órbita terrestre. Se amarró una cámara de 35 milímetros con un rústico temporizador. Y así se hizo la primera foto de la Tierra. La foto más cara de la historia es la que en la que aparece Brad Pitt con Angelina Jolie y sus gemelos Vivian y Knox para la revista People. Pagó 6.8 millones de dólares. ¡Wow! Por esa sesión. Muy bien que se los pagaron. Sí, no, bueno. Porque, salud, Charlie. Por lo que de inmediato se subió al libro del récord Guinness como la foto más cara del mundo. Hasta el momento nadie ha superado eso. Oye, 6.8 millones, caray. Un reto, Vero. A ver si... Vamos a por él. Mira, si bostezas de la manera que acabas de bostezar para la portada de una foto, de entrada no hay espacio. No, sería para el National Geographic. Exacto. Junto a los hipopótamos. Fue algo inaudito. Meme, lo espero. Inaudito. No, nadie lo vio. Y la selfie más famosa del mundo es la que se tomó, neta, Selena Gómez con su entonces novio The Weeknd en 2019 en Coachella, la cual obtuvo 8.4 millones de likes y 235 mil comentarios. Aunque las Kardashian suben muchas imágenes a la red, no han podido superar la cifra de Selena Gómez. Ahora con celulares con cámara, bueno. Pero también la que hizo historia fue la selfie de... Ellen DeGeneres. Yo pensé que ibas a decir eso. Sí, sí, ajá, sí. Hubiera la pensado. De los Oscar. Pues sí. No, yo les mando muchos besos a todos mis fotógrafos que son tan talentosos y chidos que me han tomando fotos. Les agradezco. Ay, no, y sí, este par padre. Son las reinas de las selfies, ¿eh? Todo el tiempo están ahí. Y no, yo, y sí, aburrida a mí aquí. Me encanta tomar fotos. Desde antes de que existieran selfies, o sea, desde los celulares de antes, me gusta documentar todo lo que hago. Siento que es... Sí, a mí me encanta también. Sí. Y tengo todavía mi cámara Nikon 2 mecánica. Bien. Yo es la única materia que reprobé fotografía. ¿Es neta? En la universidad. Ah, a mí me encantaba. Ir el día que te tocaba revelar. Wow. El cuarto oscuro era el olor. Me acuerdo el olor perfecto. No, era padrísimo. Ok, pues, tarararán, las reto a mostrar la última fotografía de su carrete y nos cuenten qué pasó. Van a ser una de ellas mismas, van a ver. Cállate y a ver la tuya. ¿Y tú de qué es? Es ahí, se ha de ser de sus nal. No, güey, salen ceros. A mí sí me encanta tomar fotos, a ver, la verdad. Ahí les va. La última, hice un collage de varias fotos, porque tuyas. Ayer fueron las nominaciones, ¿no? De los premios Ariel. Y entonces tengo varios amigos con sus películas o actuaciones que fueron nominados. Y entonces les hice un collage para felicitarlos en redes. Aprovecho de una vez y los felicito a todos y cada uno, actores, directores, productores. Qué bonito. Películas de gente muy, muy talentosa. Está Michelle Rodríguez como coactuación femenina. Está Juan Pablo Medina también por Los Idealistas. Está Poncho Herrera, de veras gente muy, muy querida para mí, así que felicidades. Qué linda última foto. Ah, está oye. En tu cara, larva, de que no era... Ajá. Ok, si tú ya estás buscando, yo no, tengo la ya. mía. No, aquí está. Ah, bueno, Mariana va primero. Fue el cumpleaños de Oscar Uriel, está Oscar, está Alejandro Franco, está Fer Solórzano, que también es crítica de cine, y Oscar Uriel y yo. ¿Qué pasó ese día? ¿Quién es la güera? La novia de Franco, Denise. Ah, muy bien. Esa es su última. ¿Qué pasó? Que apareció mi exnovio. Ah, no, cuéntanos. No. Eso ya con eso. Ya, sí, porque ya es mi turno, ¿verdad? Vas. Okay. Bueno, la última que tengo es cómo estoy mandando una cápsula que tengo que mandar. Ay. Ok. Pero esta otra es una foto que tomé ayer. ¿Se ve? Sí. ¿Foto? Con mi amiga Farah, que es de Egipto
y vino por primera vez a México ayer. Y entonces ahí estaba enseñándole a tomar mezcal. Yo digo que traiga Farah. O sea, si quiere conocer al pueblo mexicano, aquí es donde. Oye, no es broma. Le dije, me encantaría que vengas al programa. ¿No? Al programa. Al problema. Se va hoy a San Miguel. Está haciendo tour mexicano con su esposo. Pero qué padre que vengan a conocer nuestro país. Que venga mañana a los shots. Y quedaron encantados, ¿eh? Probaron mezcal, tacos de cochinita. Estuvimos felices. Y dicen que la Ciudad de México los tiene fascinados y van a ir por más. Pues sí, porque no han venido aquí, que se pone buenazo. La verdad que estaría padre traerlos. Claro. Qué interesante. Ajá, aquí hay toques, shots, todo. Todo tipo hombres, de toques. Hombres hermosos. Claro. Sí. Piezas autóctonas. Artesanías. Hay la época de la prehistoria con Panchito. Tenemos a Panchito para que se guíe al museo, al museo natural. Es súper completo. Es lo bonito. Aquí tenemos de todo. Tenemos toxicidad, tenemos antigüedad, belleza, amabilidad, sonrisas. Tenemos todo.